Si tú puedes ver así, esa esfera se baja hasta allá, hasta abajo. Ahora me dicen, ¿por qué la esfera no se ve en el mero centro? ¿Por qué no pasó por el mero centro? Pues no, pues yo no te puedo explicar, no, yo no la elijo, yo no sé, no sé nada, ¿no? O sea, se está bajando de otro problema que dice, no, es que así como se está bajando, ella se está bajando, no por gravedad, ¿no? Sí. Se está moviendo, o sea, tiene movimiento propio, ¿no? Sí, inteligente. Va a pegar a la pared. Allí está la pared, esa esfera va a pegar a la pared. Entonces, cuando se eleva, hay movimiento de las plantas que están abajo. Y oye, de hecho, yo hice un video al día siguiente y se ve donde las plantas se mueven. Donde esta esfera, donde se va hacia arriba, sí, se mueven las plantas que están abajo. Sí, porque deja como una especie de energía, ¿no? Para poderse expulsar, ¿no? Para poderse impulsar, perdón, hacia el exterior, hacia arriba. A ver, sí, y se ve donde tú puedes enfocar las plantas de abajo y se ve donde se mueven. Ahí está, sí, sí. Sí, más que nada las plantas que están... Y se mueven cuando se va, cuando se impulsa. No hay forma de que, no hay forma de cómo se movió tan rápido, cómo se hizo. Y si tú notas, la cámara está grabando en infrarrojo. Sí. Allá, todo lo de allá se ve en blanco y negro. Allá se ve el panteón, se ve todo en blanco y negro. Pero la esfera, la luz de la esfera, la está grabando en color. Exacto. Qué extraño, ¿cierto? No debería estarlas grabando en colores porque es el espectro infrarrojo, o sea, es otra frecuencia de luz. No debería captar los colores. Pero es extraño. Voy a hacer, precisamente hoy en la noche, voy a hacer un experimento donde voy a ir a la cámara con una escalera y yo voy a poner un foco, una lámpara con un vidrio rojo para ver que la cámara está grabando en un rojo y ven si capta el color de la lámpara que le voy a poner ahí. Ah, exactamente. Una lámpara de mano. Sí. Sí, o también puedes poner el celular porque a veces pues emite colores, ¿no? El celular y de alguna manera si se capta. Sí. Si capta los colores. Hay gente que dicen que se ve un palo ahí. No, yo no veo nada. No, o sea, ¿cómo vas a andar con un palo subiendo la esfera, ¿no?
Otros dicen que la tenía enganchada con un alambre abajo, y luego que nos la trajimos de arriba para abajo, y luego nomás la dimos para arriba. No, o sea, ¿cómo? O sea, no hay este... Y los gringos vinieron, hicieron también, y ellos vieron, trajeron el mismo aparato, y estuvieron checando de abajo, y ahí abajo... Así que esto es lo que se registró. Podemos ver que dos luces entran poco a poco al lugar donde vive Juanito Juan. Podemos ver que alusa bastante. Hay momentos en que la luz se ve reflejada precisamente en lo que sería la columna. Aquí realicé un acercamiento. Podemos ver cómo la luz se refleja precisamente en este muro, en esta parte del muro, ahí lo podemos notar, vean la brillantez del objeto, es cuando empieza a elevarse poco a poco hacia arriba, y después retraigo un poquito la imagen y vemos claramente que ahí va el objeto, y es cuando pues la parte del techo pues se ve interrumpida, vuelve a bajar y se corta la imagen. 31 de julio del 2023, Juanito decide tomar fotografías al azar y al revisar se da cuenta que hay un conjunto de esferas, llamadas flotillas, ¿no? Porque están muy cerca una de otras, por encima de él, a gran altura. Se contabilizan 11 esferas. 1 de agosto del 2023, al igual que el anterior, toma una serie de fotos y en esta se puede apreciar un objeto anómalo con características peculiares. Se ve que refleja el sol de manera opaca. Tiene algo por debajo que no sé lo que es, no se aprecia muy bien, pero sin duda es algo que realmente pudiera darnos más información acerca de este visitante. 2 de agosto, durante la tarde decide tomar otra serie de fotos, no se da cuenta de nada, pero al verlo con detenimiento, un objeto extraño en los límites de la imagen, el cual tiene un aspecto extraño, refleja la luz, el cual parece un material de cristal, quiero pensar, o si no, pues algo semejante. Al realizar una comparativa, nos damos cuenta que quizás se trate del mismo objeto, solo que fotografiado.
Thank you.